Saludos, bienvenidos a Consultorio Fiscal. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar el día de hoy de un tema sumamente interesante. Tenemos a dos expertos que nos van a apoyar en el mismo. Vamos a platicar esta, este día de beneficiario final, que ya habíamos tenido la integración del expediente del beneficiario controlador, un poquito más encaminado a la materia fiscal que tuvimos al maestro Francisco Yáñez. Y al día de hoy, bueno, pues vamos para entrar al, al tema rápidamente, porque el tiempo no se apremia. Voy a presentarles a nuestros invitados, invitados de lujo, que nos van a hacer favor de platicar ampliamente del tema. Y bueno, primero me permito eh, presentar a la licenciada en contaduría y especialista lavado, Yolanda Cano Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Es un honor para nosotros que esté por acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos por acá, hecho en casa, bienvenido, licenciado en contaduría, Edmundo Romero Lázaro. Gracias por estar con nosotros y un placer. Gracias, el placer es mío. Muy, muy bien, pues eh, como estábamos mencionando, entonces tenemos el día de hoy tema sumamente interesante, beneficiario final. Que como les decía aquí a nuestro público y también a las bambalinas, que ya habíamos integrado eh, o tratado de integrar el, el expediente, porque realmente sí es algo bastante grande, bastante extenso. Y en ese sentido, bueno, pues eh, tratar de hacer algunas diferenciaciones, algunas características. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos como una, una de, o qué podemos encontrar como una definición quizá de quién es ese beneficiario final? Algunas características, con qué se come, quién es, quién ejerce control. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sobre todo, maestra, ¿qué nos puede decir? Claro, muchas gracias. Mire, como se muestra en la diapositiva número 3, tenemos la definición del beneficiario final, que nos dice que son siempre personas físicas, que en última instancia van a ser los propietarios o van a ser la persona que va a controlar esa estructura. Jurídica. ¿Vale? Aquí una de sus características principales son que tienen la capacidad de nombrar o remover a los miembros de la sociedad, tienen el control de ejercer a través de un porcentaje importante las acciones de una sociedad. Aquí estamos hablando de un 25%. Es más o menos el estándar que se maneja a nivel internacional. Ojo, aquí nada más hay que hacer hincapié. Aquí en México se está manejando en la ley antilavado un porcentaje del 50%. ¿Sale? Es una de las. Eh, reformas que se pretenden hacer una vez que tomen en cuenta el proyecto de reforma de la ley antilavado sale para que estemos ahí unificadas otro punto importante en el código fiscal de la federación nos da otro porcentaje que es el 15% sale otra característica también es que ejercen el control de un porcentaje significativo del derecho a voto y se benefician de un vehículo jurídico y también es efectivamente el dueño o el controlante eh, este control se puede ejercer de manera directa o indirecta. Y aquí mencionamos alguna, algunos de estos ejemplos que en la diapositiva 4, que nos dice que es a través de propiedad de acciones, puede ser propiedad de los derechos de voto, eh, puede ser a través de apoderados o estructuras eh, de copropiedad, esa también es otra forma, a través de asociaciones contractuales o a través de un control gerencial. Este puede ser a través de nombrar. Eh, o destituir a la mayoría de los directores. ¿sale? También tenemos el receptor de préstamos de otro beneficiario, como es la tenencia o la licencia del uso de propiedad. Y por último, tenemos eh, la parte de la influencia, ¿sale? que esta puede ser considerable en la actividad de la sociedad, como pueden ser los derechos de veto, el poder de decisión y el derecho sobre las utilidades. Entonces, es importante que, que tomemos en cuenta que siempre el beneficiario final va a ser una persona física. Y recordemos que aquí como México, al nosotros tener compromisos y obligaciones con los organismos internacionales, pues tenemos que sí o sí dar cumplimiento a esta obligación. Ok, entonces, bueno, pues ya tenemos bastantes elementos. Primero, aquí voy tomando mis notas, como de repente ocurre con nuestros alumnos, que sí. toman sus apuntes, que toman <laughs> todo, que se van preparando. Y saludos a nuestros alumnos de la materia de lavado de dinero, que por ahí están muy atentos y bueno tenemos entonces que va a ser una persona física que va a ejercer eh, eh, algún eh, eh, esa, esa va a ser esa interacción donde va a decir yo aquí mando iba a pegar en la mesa pero se iba a oír muy fuerte <laughs> pero bueno es la que da el golpe de mando y dice yo aquí soy el que rompe el chicharrón y el que lo reparte. Así. Bueno, persona física sobre personas morales o incluso sobre otras personas físicas. Dirían algunos ahí más allá de lo que decíamos en todos los programas, el, el, el tóxico, la tóxica, a lo mejor no. O sea, es mucho más allá de eso. Así. Pero bueno, para tratar de identificarlo. Y mencionaste maestra el código fiscal de la federación y luego bueno pues la ley la ley antilavado, que es como la forma más más coloquial de conocerla no Así ley es. federal para la identificación eh, de, 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 y prevención de operaciones con eh, recursos de procedencia ilícita amén no bueno ahí que está bastante larga y mucho y creo que nos lleva a esta parte también de tener las operaciones simuladas, ¿no? Por ahí a, a los, incluso eh, en materia fiscal, conocidos como los EFOS, como los EDOS, y que no acreditan, de, de, o, o, o bueno, básicamente que no acreditan materialidad a partir de 5A del código, ¿no? Del código fiscal. Así es. Sí, porque aquí también podemos tener presencia del código penal, ¿no? Porque es un tema antilavado. O sea, sí, eh, eh, aquí dirían, aquí sí diríamos, si sí fue penal, ¿no? Aquí sí sería un poquito sí. más amplio. Entonces, bueno, tenemos estas, estas definiciones. Luego, te, eh, algunas características, según el listado, que la propia ley, eh, en este caso fue la ley antilavado, ¿verdad? La que nos va señalando algunas de estas características, para empezar. Y el entorno, eh, eh, en este caso, internacional, o sea, México ha suscrito una serie de convenios. Y le eh, eh, ¿quién, quién le hace pues no, no, le, no le dicta la agenda, pero ¿quién le hace algunas recomendaciones? El en grupo sentido? de acción financiera. Ok, entonces el GAFI es el que nos hace. Y ahorita que nos decía de quién ejerce. Bueno, y ahorita ya mencionamos dos figuras, el beneficiario controlador y el beneficiario final. Y creo que hay algunas diferencias, no maestro, por ahí en ese sentido que pudiéramos ubicar que pod podríamos decirle aquí a nuestros amigos que nos hacen favor de acompañar en este día en esta ocasión pues precisamente para que lo tengan presente no para ver qué qué tiene qué tanto tienen que revisar qué tanto tienen que preparar y qué tanto tienen que hacer claro eh, el, las definiciones al final del día eh, el significado es el mismo va cambiando okay. eh, el, la autoridad que va que va dictando las la legislaciones pues eh, cada, cada figura. Tenemos al Grupo de Acción Financiera Internacional, que es quien nos da el nombre de beneficiario final. Este emana de las 40 recomendaciones que emite. Estas 40 recomendaciones no son más que estándares internacionales para la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ok, para nuestros amigos que nos ven también nos decías en, en otras bambalinas, blanqueo de activos y qué más. Claro, son, son sinónimos, depende Ajá. obviamente el, el contexto o el área geográfica donde nos encontremos. Aquí en México lo conocemos como lavado de dinero, en Estados Unidos, eh, money laundering. Eh, en Sudamérica lo conocen como lavado de activos, por acá en el Centroamérica me parece que es blanqueo de capitales, igual que en, que en España. Entonces depende de, del país es, okay. eh, la, la definición, pero al final del día eh, el, el significado es el mismo, es, es lavado de dinero y lo que intentamos es prevenirlo. Aquí en México el delito eh, en el código penal se denomina este, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero. contenido en el 400 bis, bis 400 sí. bis uno sí. y lo ahorita que mencionaban del del, del terror del terrorismo 139 bueno cuatro. esos diferentes Ajá. el, el cuáter y el sí, 149. 139 el terrorismo 139 el cuatro el financiamiento del mismo y el 148 en el sentido de internacional ¿no? claro. también sí. entonces que ya nuestra legislación lo contempla a partir de estas Recomendaciones, dirían aquí nuestros amigos, pues las 40 principales, ¿no? Entonces, <laughs> aquí serían las, las 40 recomendaciones y que en ese sentido, nos, entonces tenemos que hay un beneficiario final, que es lo que indica la ley antilavado. Sí, si me pueden apoyar Ajá. con la diapositiva número 1, vamos a empezar a desmenuzar todas estas definiciones, ¿no? Sí, claro. La, la recomendación número 24 que establece Gafi. Nos, nos menciona sobre, la, sobre los beneficiarios finales. Esto es importante porque, dentro de las estructuras jurídicas, en nuestro caso en nacionales, personas morales y fideicomisos, pues llega a ser complicado el poder identificar a la persona física que va a ser dueño de los recursos. En este caso, la definición que nos ayudó a maestra Yolanda. Eh, Gafi pues nos menciona el eh, beneficiario final y esto va enfocado 100% prevención de lavado de dinero y, y otros delitos. Eh, Gafi en su recomendación 24 da la pauta a países y a sujetos obligados para que se pueda identificar al beneficiario final. Ahora, nosotros de Gafi... Lo bajamos a nuestras legislaciones en México y lo integramos en diversos este, diversas leyes. Lo podemos encontrar en el Código este, Fiscal, claro, con la figura de beneficiario controlador. Lo podemos encontrar en la LFPORP, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Toma aire, toma aire. <laughs> y, y dentro de esta ley nos va a dar el nombre de beneficiario controlador y también como dueño beneficiario ambas definiciones es, es lo mismo. y por otro lado, tenemos otros sujetos obligados que, que, por, que muchas veces dejan de lado, pero son de suma importancia, que son las instituciones financieras. a ellos les dan un nombre completamente distinto, pero con la misma definición que va a ser propietario real. vale. Eh, en temas de prevención de lavado de dinero, va enfocado, pues, a, a actividades vulnerables e instituciones financieras. en el caso del código, nos da la obligación a todas las personas morales que identifiquemos a aquella a persona física que va a ser dueña de los recursos que va a tener uso o se disfrute de los mismos o que tenga ahí este control sobre la entidad verdad en el caso de la LFPORP y las disposiciones de carácter general en materia de PLD que emanan de cada ley financiera nos les va a dar la obligación de identificar al propietario o bueno, al propietario real, beneficiario o controlador de cada uno de sus clientes, personas morales o personas físicas, porque puede ser que una persona física tenga un beneficiario controlador, que va a ser aquella persona física que va a utilizar a otra para tener este el, el disfrute de algún producto o servicio, ¿verdad? Ok, entonces en ese sentido hay que, hay que identificarlo. ¿Y cómo lo identifico? Por ejemplo, bueno, pues yo veo al maestro y digo, ah, bueno, pues ya llegó el, el maestro Edmundo. O ya llegado a la mesa Yolanda, pero, o sea, cómo los identifico, cómo les pregunto, les mando un, un mensaje de texto, un correo electrónico, cómo, cómo, cómo le hago, cómo eh, eh, incluso cómo les pregunto, Ajá, uh -huh. maestra, sí, ¿cómo, cómo les pregunto o cómo le cómo se identifica esta persona para empezar. Claro, mira, aquí es importante Ajá. hacer una gran diferencia. Sí. Te, por un lado tenemos las disposiciones de la Ley antilavado y por otro lado tenemos el Código Fiscal de la Federación. Okay. Entonces son dos leyes completamente diferentes. ¿Sale? Bueno, aparte también olvidemos el sector financiero, ¿no? Porque también ahí tenemos tenemos otro, otro otras punto. disposiciones generales, entonces habría que puntualizar Código Fiscal de la Federación con su reglamento con la Resolución Miscelánea Fiscal. Es. Así Porque es. Porque también tenemos la de comercio exterior. Entonces, bueno, Luego sí. tenemos la ley antilavado con las disposiciones generales de la ley antilavado. Ah, sí, y sí. luego las disposiciones generales que rigen a las instituciones de crédito junto con el código de comercio, ¿no? Entonces te, te, tenemos esos tres, bueno, esos tres grupos para atender al final del día eh, eh, como en un entorno, en un contexto eh, eh, general, y eh, si cumplir todas, algunas con sus eh, puntualizaciones. Entonces, bueno. Exactamente. Sí, entonces una vez, bueno, otra eh, rama importante que tenemos es las recomendaciones que nos da el GAFI, ¿no? De las okay. 40 recomendaciones nos dice, hay seis recomendaciones en específico que pueden coadyuvarles a la parte de identificar al beneficiario final, ¿sale? Y en este caso, entonces... La ventaja para estas tres leyes, para lo que ya mencionamos, el sector financiero, para la ley anti-lavado y para el Código Fiscal de la Federación, lo bonito es que la misma autoridad dijo, básense en, los en las disposiciones de organismos internacionales a los que pertenece México. Está poniendo eh, Gafi y está también incluido el Foro Global. Entonces, creo que es importante que, digo, aunque haya diferencias como la que mencioné hace rato del capital, por ejemplo, que en la ley antilavado es el 50% y en el código fiscal es del 15%, pero finalmente nos están diciendo algo muy importante. Vea las disposiciones o vete a las recomendaciones de GAFI y a las disposiciones que emite el Foro Global. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas recomendaciones? Estamos hablando de la recomendación 10. Que es para sector financiero de la debida diligencia del cliente para las actividades y profesiones no designadas, o bueno, las APNFDs o actividades vulnerables. Nos está diciendo que es la recomendación número 22. Estamos hablando también de la recomendación 11, de la recomendación 17 y ya ahora sí, de la recomendación 24 y 25 que mencionó hace rato el maestro. Entonces. Ahí tenemos ya una gama muy importante, si queremos tela donde cortar, ahí tenemos perfectamente para nosotros empezar a hacer una debida diligencia. Y otra cosa importante que tenemos que hacer es qué reglas, qué controles, qué procedimientos yo empresa quiero implementar en mi negocio para que yo prácticamente pueda tener esa información y que esa información sea precisa sea exacta y sea realmente confiable, ¿no? Porque también sabemos que otra eh, desventaja que se presenta es que pues también podemos llegar, nos pueden hacer llegar información que sea falsa, ¿no? Entonces ya tenemos, gracias también ahorita a, a la inteligencia artificial, digo, ¿por qué no llegarnos de esas facilidades o de esa tecnología para nosotros poder, una, tener un programa más eficiente que nos permita cerciorarnos de que la información que nos están entregando es legal? Y la otra, que sea nuestra chamba más rápida, ¿no? O sea, para a lo mejor estábamos hablando hace rato del expediente, ¿no? Pero sería tener ya un expediente, a lo mejor también en físico, pero también un expediente en electrónico, ¿no? ¿Por qué no, por qué no migrar también las empresas ya a esta parte, ¿no? Y donde también nos va a permitir tener más controles. O por ejemplo, tengo alguna dudita, tengo este, alguna situación de que me falta esta información, bueno, me voy al expediente. Voy, lo imprimo si es que lo requiero en físico, y entonces esa, esa, esa sola herramienta tecnológica siento que nos sería de mucha utilidad. Entonces, creo que eso sería por la parte de organismos internacionales. Regresando, por ejemplo, a la ley antilavado, solamente nos dice la ley. En su artículo 18, en su fracción tercera, pregunta a tu cliente usuario de si tiene conocimiento de quién es tu dueño beneficiario. Luego no protesta de decir verdad y me va a decir no 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 yo no sé nada no exacto entonces digo eso es lo único que nos dice la ley si sí nos establece una una multa que va de las 200 a las dos mil lomas si nosotros no llegamos a tener esa información de re de llegarnos una visita de verificación no pero no tenemos alguna otra cosa que prácticamente al menos en ley o en reglas nos permita tener un expediente de esta figura tan importante. A diferencia del Código Fiscal de la Federación, que si a través de reglas nos está diciendo qué información como mínimo nosotros tenemos que tener de cada uno de nuestros socios. ¿no? Entonces, eh, son como 24 puntos, si no mal recuerdo, pero la mayoría en la práctica solo está, digo, salvo aquí la experiencia del maestro, no sé si tenga alguna información diferente, solo están juntando... 12, los 12 primeros puntos que nos dicen las reglas de carácter, este, la resolución miscelánea, perdón, que nos están hablando de identificación, comprobante de domicilio, CURP, este, prácticamente hasta datos de la concubina, ¿no? En dado caso nos están llegando a preguntar. Entonces, uh -huh. esa información es la que nosotros tenemos que hacer prácticamente, eh, compilarla y revisarla y otra vez... Auditarla. Mire, no somos auditores, no somos nada, pero creo que es muy importante utilizar esa, esa tener esa noción de auditor. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos personas que estemos revisando, que estemos cotejando y la otra, preguntando el por qué, el cómo, el para qué. Miren, realmente se puede prestar a muchísimas fallas que podamos tener, entre ellas, pues que se empiece a disfrazar la identidad de los verdad, de, bueno, de delincuentes, no. Han dado caso de que existiera, eh, hablando de una empresa fantasma, por ejemplo. Imagínense, nosotros no identificar bien al beneficiario final, los sea, estamos prácticamente ocultando la identidad de ese delincuente. Otra, pues estamos prácticamente haciendo que un vehículo eh, corporativo sea utilizado para poder eh, financiar ese dinero ilícito, porque prácticamente nosotros ayudamos a que este dinero, o sea, si nosotros no hacemos bien nuestra chamba, hacemos que ese dinero siga entrando al sector financiero, se siga lavando, se siga limpiando y nosotros mismos coadyuvamos a esa parte. Otra, pues también es que si nosotros no hacemos esta debida diligencia, no nada más estamos poniendo en riesgo a nosotros como empresa, porque obviamente, pues también están en sanciones, están que nos podemos ir a lo mejor si la ley anti que es una ley administrativa, si se detecta un delito se puede ir a la parte penal, ¿no? Que esa es otra otra parte importante. Entonces, si nosotros podemos evitar eso desde hacer una buena prevención, creo que sería muy eh, muy valioso ¿no? que nuestro trabajo quedara reflejado en esa parte. Wow, entonces, bueno, pues como ven, amigos, se va ampliando, se va haciendo mucho más extenso. Y a ver, eh, eh, tratando de retomar un poco: a ver, seis son las eh, recomendaciones de GAFI, sí. esas, que es el organismo internacional. Y mencionabas, maestra, a los APNFDs. Que ya empezamos con las sí. groserías, ¿no? Bueno, la web, sí. en este caso. ¿Qué, qué, 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 ¿Quiénes son esos? Bueno, ¿qué significan estas siglas? Ah, son las actividades y profesiones, ¿Profesiones? No, no designadas, así, es. Ah, así que, es. Bueno, así las considera el GAFI. Y para nuestra regulación prácticamente ah. las conocemos como actividades vulnerables que están reguladas en la ley antilabado. Así, así es. es. Muchas ah. de ellas contenidas en el artículo 17. Así es. Porque están las del sector financiero. ¿no? Entonces, claro. sí. que tiene que, que entrar por ahí. Luego, otro punto importante, creo que, el, eh, el, que aunque el, no se señaló así, pero eh, eh, se, se, se desglosó el control interno. El control interno que es importante, si trazamos como los administradores una eh, eh, el FODA, bueno, pues a lo mejor es una debilidad, una desventaja y lo podemos convertir en una fortaleza, saber con quién estamos operando. Ya nos platicabas un ejemplo que a ratito nos lo compartes, por favor. El, el poder convertirlo precisamente, saber con quién estoy haciendo negocios, Gracias. ¿no? De repente identifico un hombre ahí con dos apellidos eh, eh, pues, eh, extraños o que salen mucho en las noticias y diríamos, bueno, pues creo que hay un foco rojo aquí. Y eh, también eh, eh, esa cuestión de que el, a lo mejor, por pues diríamos, le voy a dar chance, le voy a dar oportunidad, le voy a dar como eh, eh, lo voy a pasar de largo y podemos caer por ahí en, el, en este caso 400 del Código Penal, no 400 bis en el 400, no, encubrimiento, sí, encubrimiento por las diferentes formas que se pudiera dar, por el eh, tener bienes de, que, que son de procedencia ilícita o algún otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues. Son muchos elementos y aparte esta cuestión de la debida diligencia y demás. Pues muy bien. Y bueno, pues continuando con el tema, maestro, ¿qué, qué el, a, 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 ¿hacia dónde iríamos? ¿Qué es lo que debe de, de tener nuestro sujeto obligado? ¿Qué, sí. ¿qué, es lo que debemos, ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Pues tengo que, que hacer énfasis otra vez y creo que, que es lo que tiene que dar muy, muy claro para quién va uh -huh. enfocada cada obligación, ¿verdad? Okay. Porque tenemos lo que establece el código en, en el artículo 32, pero lo que eso va enfocado a una obligación para todas las personas morales en el país, que tenemos que identificar al beneficiario controlador de la institución. Y esta es una obligación que, que se debe cumplir y que, en cualquier, y que tiene que formar parte de, de los documentos de la entidad y en cualquier momento nos los puede requerir el, el SAT, Sistema de Administración Tributaria. Okay. Que son cosas... Pues un poco distintas, ¿verdad? Porque no son impuestos lo que va a pedir. O se va a pedir información sobre el dueño de la persona moral o el fideicomiso. Uh -huh. Esto es importante porque todos esos temas vienen de manera internacional. Gafi, en su recomendación 24, se si pueden apoyar con la diapositiva 3, podemos ver por allí un pequeño extracto de, de lo que nos dice la, la recomendación, que establece que los países deberán de contar con un registro de beneficiarios finales. Eh, es curioso y también es bonito esto, para, <risa> porque <risa> bueno, para nosotros es, es bonito, es divertido. En sí. la práctica es todo, todo práctica. un show. Sí, porque al Ajá. ser eh, estándares internacionales, como lo vemos aquí en México, también lo vamos a ver en otros países, lo vamos a ver en Brasil, en Colombia, en Argentina, en, en, en España, en, en cualquier país del, del mundo, vamos a observar las mismas definiciones. ¿No? Entonces, pues hay países que están más adelantados en, en cuestión del cumplimiento de las recomendaciones. Un, un ejemplo claro es Colombia, que, que hace no mucho este, creó el registro único de beneficiarios finales, por sus siglas el, el, el RUF. Ah. <risa> <risa> el, de las sí, eh, uh -huh. esta, esta información, pues, todas las personas jurídicas. Eh, dentro del país tienen que informar obligatoriamente el, la información de sus beneficiarios finales y si no lo hacen tienen eh, sanciones muy muy graves y esta información se le comparte a la dian que es el símil a lo que nosotros es el sat no okay. entonces pues es quien controla toda la información de, de mm -hmm. los contribuyentes por allá entonces es muy sencillo validar quién es el sujeto obligado que, que no ha cumplido eh, en México, pues lo único que tenemos ahora en, en código es tener la información actualizada en un expediente dentro de, de nuestras oficinas. Pero en algún momento pronto la obligación será informarlo a través de alguna página web y debemos de estar preparados para eso. Ok, Y no dejar el a llegar a, el, al último momento, ¿no? Para que eh, porque digan ay bueno pues tengo a lo mejor 10 días, 15 días, un mes, tengo, de, de, dependiendo de los periodos que se vayan a dar, sobre todo para el efecto de la entrega, eh, pues empezar a, a, a integrar el, el, esta, esta información, ¿no? revisar en los documentos sociales, eh, identificar a estas personas físicas, tener todo esta eh, eh, este amplio compendio y actualizarlo, ¿no? Claro. Primero como parte del control interno, para conocernos a nosotros como empresa y para al final del día cumplir con las disposiciones, tanto fiscales como administrativas, y evitar que lleguemos a que sean penales, ¿no? Porque es correcto. Por, por lo que pueda presumir la autoridad, porque si yo no estoy preparado. Doy información incorrecta, que me puedes sancionar por presentar incluso información incorrecta o incompleta. Entonces, bueno, pues ahí tenerlo presente. Y eh, en, en ese sentido, también, la persona física que tiene eh, eh, debidamente señalado, ¿no? O sea, el, como decían, eh, tengo que recurrir a las diferentes posiciones para ver qué, qué solicito, ¿no? Eh, cómo, cómo se va a identificar, cómo va a ser. Eso. No te si está casado, si está soltero, está eh, tres concubinos dos sí. concubinas, la misma persona. Eh, ese de intervención en la empresa y que a veces es un poco, eh, cuando es en, en porcentaje, bueno, pues una participación accionaria es muy clara, pero cuando es, eh, el golpe de mano, pues, ¿cómo lo hacer, no? Exacto. Para establecer esa situación. Bueno, vayan sí. por. A ir a una brasa y regresamos con el tema de beneficiario. Continúen con nosotros, estamos platicando de este tema mucho, muy interesante. sus preguntas, comentarios, a los en pantalla. gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook Live, FSA, UNAM oficial, YouTube Mirador Universitario y bueno, pues eh, también en el canal 22 por ahí nos van a poder encontrar. Y bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos platicando del beneficiario final y por aquí ya tenemos precisamente de algunos de nuestros amigos que nos han contactado. Eh, Estrella Solano, además de saludo, dice, además del SAT, an ante qué otras autoridades hay que presentar avisos o información y por aquí eh, de, de una vez nos dice eh, ya existe la obligación de presentar algún aviso o información y ante quién en su caso eh, y es por el solo hecho de que exista un beneficiario final en la persona moral o se trata de tener el expediente actualizado y sustentado ahorita lo que decíamos no del expediente del manual uh -huh. y demás o se trata de tener solamente el expediente actualizado, sustentado del beneficiario controlador y presentarlo si eso es requerido por el tema del de Código Fiscal de la Federación o la Ley Antilavado. ¿no? pues dos muy buenas preguntas. Muchas gracias, Estrella Solano. Bueno, pues adelante. ¿Quién, ¿quién dijo yo? Aquí quién comienzo con la primera? Y por favor, por favor. Bueno, pues es importante comprender aquí el tema muy complejo que pudiera llegar a ser la prevención de la de dinero y el tema fiscal, que, que aunque pareciera que a veces va de la mano no, no es así, ¿vale? En México tenemos al sistema de administración tributaria que todo el mundo lo conoce, o al menos mm. los que nos están acompañando el día de hoy <laughs> <creo> que, <laughs> que, que los conocemos eh, pero nosotros lo tenemos comprendido como como una parte fiscal, ¿no? Uh -huh. eh, que va a ser aquellos que van a recaudar los impuestos en el país, uh -huh. quien va a tener todo el, el registro de los RFCs de las personas en México. ¿Vale? Sin embargo, el SAT tiene otra cara. De atrás de lo fiscal, también funciona como supervisor en materia de prevención del lavado de dinero. Y es allí donde entra el tema de la obtención de la información por parte de las personas morales en méxico ya que el sat obtiene la información y posteriormente se la comparte a la unidad de inteligencia financiera para que pueda hacer las investigaciones correspondientes eh, de los delitos. vale. igual. Bueno, pues empezamos el programa hablando de instituciones financieras y de actividades vulnerables. ellos su obligación en relación al beneficiario final es obtener dicha información de sus clientes únicamente, ¿ok? Una vez que se obtiene esa información del cliente durante las entrevistas, durante la identificación y conocimiento del cliente, se resguarda y en caso de que se tenga que reportar algo, se incluye toda la información del cliente, incluyendo saldos, eh, operaciones, cuentas, domicilios, eh, terceros relacionados, donde entra todo este tema del propietario real. Este, el beneficiario controlador, ¿verdad? Pero también vienen otras figuras más, como puede ser el proveedor de recursos, los coacreditados. <laughs> este. Entonces, como que toda esa información que, que, las, que los sujetos obligados eh, generan, pues se tienen que reportar. En este caso, a los supervisores. Tenemos en México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Consa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y al SAT. Ellos obtienen información de los sujetos obligados y se la pasan a la unidad de inteligencia financiera. Ok, entonces ahí está el, un, un tanto quién la recibe y quién la distribuye, ¿no? ¿Quién le da juego a los demás? Que el, al final del día puede ser tan amplia esta, eh, 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 la misma, bueno, pues puede llegar a, hasta la fiscalía, ¿no? El sí, la fiscalía general de la República. Y entonces ya utilizar, bueno, integrar una, bueno ya integrada la carpeta de investigación. Eh, y, y la unidad de análisis financiero de la fiscalía es la que estaría ahora a, a cargo. Pero aquí la, la idea es no llegar a eso, ¿no? Creo eh, ese es el punto. Por eso es eh, tan importante que nuestros amigos tengan este principio de la identificación, no, no, no meramente de la identificación, pues, sino de la integración de los manuales, del expediente y de toda la información relativa, tanto a la del Código uh -huh. Fiscal de la Federación, en materia fiscal en materia administrativa de la ley antilavado y evitar caer en el código sí. penal. Y quiero aclarar que esta sí. parte de la identificación del beneficiario controlador y, y de los clientes es de suma importancia porque ahorita lo aterrizamos a nivel nacional con la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero depende de la calidad con la que se obtiene la información por parte de los sujetos obligados eh, también es la calidad con el trabajo que va a obtener la WIP. La y eso a nivel nacional. Ahora, a nivel internacional, según las recomendaciones, todos los países deben de contar con una unidad de inteligencia financiera. Ahora, existen por allí este grupos donde se juntan las unidades de inteligencia financiera y entre ellas se pueden intercambiar información. Entonces, desde la información que se obtuvo el SAT o que obtuvo la bancaria de instituciones financieras, pueden andar por allí haciendo investigaciones en otros países. Ok, entonces ya se vuelve algo más amplio. A lo mejor eh, yo que fui a comprar las tortillas y lo compré con una tarjeta, a lo mejor esa tarjeta estaba clonada o tenía alguna información que me conectó con algún beneficiario final y ya puede estar siendo analizada en Timbuktu, ¿no? O en algún lugar lejano de este país, de este bello México, lindo y querido. Sí, eh, eh, claro esa información siempre va a estar protegida. Claro. Esa es un, una cuestión importante tanto protegida en el caso de las instituciones como en el caso de los particulares, ¿no? Que tenemos la, la ley federal de protección de datos personales en posesión de los terceros o como le vayan a designar mañana en el caso de los particulares y también las instituciones financieras tienen que seguir su normatividad para poderlo hacer. Entonces bueno pues se va dando eh, el, para que nuestros amigos no tengan eh, no tengan temor, o sea, es importante eh, ser confiado, pero ser desconfiado más. En ese sentido, si sí entregar la información, nada más saber a quién se la entrejo, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué datos existen para, para la comprobación de, de, de quién la está recibiendo, ¿no? Por ejemplo, en el banco, pues el empleado bancario, ¿no? A lo mejor si es por teléfono pues creo que va a ser un poquito más, más complicado. Sí, a lo mejor claro. no estafa. y más ahora con todos los temas de los fraudes, que uno ya no sabe Así dónde es. se están marcando, o hacemos clic en un enlace y ya nos robaron información. Así es, siempre confirmarlo, siempre identificarlo. Sí, estoy en contacto con la empresa, tener como una doble secuencia para poder eh, pues, eh, eh, checar, tener claro que es la persona que me está pidiendo la información, quien tiene las facultades dentro de la empresa o dentro de la institución para poder hacerlo. O también, si fue la autoridad, que, que, que sea el, la, la persona idónea. Los requerimientos se pueden verificar en, eh, con los datos de identificación, sobre todo ahora que muchos llegan por buzón tributario, sobre todo en materia fiscal. Bueno, pues los puede identificar con sus números de referencia, puede entrar a alguna de, de las páginas y verificar antes de dar clic claro. al enlace y perder toda mi información, ¿no? y que aparte va la más sensible, y luego si es bajo protesta de decir verdad, pues lo voy a decir la neta del planeta, entonces imagínense de ustedes, pues sí. muy bien, y bueno, pues continuando con, el, con, con, con lo que es, el, nos hablabas de las dificultades, ¿no? De, de identificar eh, tras bambalinas, nos estabas diciendo de la dificultad y por ahí un ejemplito, entonces, a ver, como qué dificultades tenemos entre tantas, ¿no? Que entre hemos mencionado. Bueno, aquí, ¿qué es lo que va a dificultar? Eh, se han señalado cuatro posibles dificultades para, eh, valga la redundancia, identificar al beneficiario final. Entre ellas están los accionistas nominales que nos dicen que son las personas que prestan su nombre para otro individuo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahora sí que los prestanombres, ¿no? En, en, como nosotros aquí los conocemos en México, ¿no? Y, ¿Y cuál es el caso que estábamos platicando antes de, de entrar? En vivo, pues estábamos hablando del caso del marro, ¿no? Cómo este, este personaje que se dedicaba a robar combustible creó muchísimas empresas de transporte de fletes utilizando justamente a sus cuñados, a familiares, a conocidos prácticamente para que ellos fueran los que dieran la cara ante esa, so bueno, de esa sociedad, ¿no? Prácticamente ellos estaban detrás de... Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo eh, este caso vino también en otro, en otro sector a perjudicar. ¿Por qué? Porque hubo competencia desleal. Al, ello, al robar el combustible, ¿qué es lo que hacía? Pues lo daba súper barato, ¿no? Entonces, obviamente, los competidos. ¿Qué es lo que hizo? Que la competencia fuera desleal. ¿Por qué? Porque los otros tenían que obligarse a comprarle a él y entonces él obtenía sus ganancias. Estaban hablando que. Lavaba diariamente 40 millones de pesos, ¿no? O sea, una cantidad catastrófica. Y también se identificó que su esposa con una de sus cuñadas, pues, crearon empresas fantasmas de transportes foráneos, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos un claro ejemplo de este caso, ¿no? De accionistas nominales. Otro caso, eh, otro eh, que dificulta el, la eh, di perdón, dificulta la identificación del beneficiario final son las acciones o títulos al portador. Este es un caso muy extraño, pero se viene dando en algunos países y es donde prácticamente cualquier persona que tenga en su poder en papel esas acciones, prácticamente es el beneficiario final, ¿no? Así los dividendos, o sea, él los presenta en papelito y él prácticamente es el beneficiario de esos dividendos. Y la gente puede traer una, una hojita ¿Sí? y la puede traer en el avión y, y bueno, pues por el tipo de, de papel, pues no la va a identificar, no la va a rastrear. Exacto. Entonces... Digo, vamos a poner que este es un, bueno, está en blanco, ¿va? pero que, que fuera un valor eh, y, y el, eh, algún tipo de trost, algún tipo de, 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 de acción así es, al, al portador sin, eh, 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 sin nominativo. Y entonces, bueno, pues eh, yo se la entrego de mano a mundo por su participación y luego sea? también a ti te entrego sí. una, dos por tu participación. Y él va a decir, ¿y yo por qué una y, y, y dos? Y les digo, o, o mejor les entrego cinco y les digo, bueno, cuando bajen del avión... Una va a ser para cada quien y las otras cuatro me las devuelven. Uh -huh. Ya estoy transportando valores es. a través de un prestanombres de un testaferro, ¿no? También como se les conoce por ahí en, en nuestras latitudes. Entonces, eso también dificulta eh, digo, para el caso mexicano, afortunadamente no ya es, no. Exacto. Ya no, pero existieron Existen. en su momento. Así es. Sí. Y los cheques también fueron limitados, ¿no? Cinco mil pesos al portador y ya es, ya, ya es, o sea, muy, muy manejable una cantidad, digo, ya traer, o sea, como 50 cheques al portador, pues como que llama la atención y llama las alertas en el sector financiero, ¿no? En la ventanilla, el, 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 el funcionario que nos está atendiendo, pues va a decir, a ver, pues te cambio dos, te cambio tres, te cambio cinco, pero los otros así como que aprieto el botoncito rojo que está abajo. Sí. Y ya identificó algún tipo de, incluso ataque, ¿no? Por ahí dicen en el, en el sector financiero. ¿Qué otra cosa nos dificulta? Eh, las asociaciones sin fines de lucro. ¿Y estas por qué? Porque regularmente son utilizadas por el terrorismo. Entonces, ¿para qué? Para trasladar fondos, para reclutar a personas o para apoyo logístico. Entonces, esto también puede llegar a dificultar a encontrar al beneficiario final. Y otras son los vehículos de... Okay. En ese caso del, de, del apoyo logístico puede ser bastante diverso, porque lo primero diríamos, a ah, compra de armas, uh -huh. pero puede ser que compran atún, que compran eh, arroz, que compran verduritas, porque en este caso la gente que reclutan pues tiene que comer. Así es. O, o para pagar rentas o para pagar, o sea, cosas que a simple vista se verían normales, se verían bien de una operación común y corriente y que se está encubierta con otras eh, eh, dentro de, 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 de las eh, personas morales, pues se va a ver razonable, pero al final del día el fin va a ser otro. Entonces también hay que atender a esas pequeñas señales que podemos encontrar en el, en el, en el camino, ¿no? De, por ejemplo, hay algunos que ponen especial atención de dónde vienen, si ¿sí? yo sé sea, de qué país vienen esos recursos. A lo mejor si me llega una inversión... De, digo, todos son amigos aquí en, en México, pero a lo mejor si me llega una, una inversión de Irán, de Irak, de, de, de algún lugar así, diría, bueno, pues a ver, voy a echarle un poquito de ojito para, para recibir sí, ese recurso, para eh, eh, atenderlo como se merece, pero a lo mejor hacer en lugar de dos o tres preguntas, pues una preguntita más por ahí, ¿no? Para tener claridad en ese punto. Así sí. es. Y por último tenemos los vehículos corporativos, okay. que aquí entran en la parte de los fideicomisos, fundaciones, asociaciones, y es que estos eh, vehículos corporativos, por su eh, forma jurídica, les permite que se dé el soborno, que se dé corrupción, que se den operaciones con información privilegiada, el fraude fiscal, y también el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Y aquí si me apoyan con la con la lámina número 5, por favor donde tenemos un ejemplo de una actividad económica por medio de vehículos jurídicos, ¿no? ¿Por qué llega a ser tan complicado? Y aquí, en esta lámina, el ejemplo que, que nos muestra es, nos dice el ejemplo, dice, el señor Smith quiere evadir impuestos en su país A. Entonces, este señor empieza a hacer toda una cadenita y empieza a crear un fideicomiso en el país B, pero después ese fideicomiso es el 100%, por, tiene el 100% de las acciones en el país C de una sociedad de responsabilidad limitada. Y de ahí tiene o distribuye acciones al portador en el país D, creando una sociedad B. Entonces, posteriormente se va al país E y tiene un apoderado de accionistas para llegar al país A, donde él es el residente, donde él quiere evadir impuestos y así este esquemita tan pequeñito que, que nosotros podemos ver es un claro ejemplo de cómo se llegan a utilizar estos vehículos jurídicos para poder esconder realmente quién es el beneficiario final y esto a qué conlleva obviamente pues como ya lo mencionamos no o evadir impuestos o lavado de dinero o terrorismo o este fraudes o sobornos corrupción o entonces todas. o todas Exactamente, exacto. O todas. Y, y algo que para completar un poco más en el control interno, como se mencionó antes, ¿no? ¿Qué empresas o más bien nosotros aquí en México realmente tenemos esa cultura de querer prevenir? Y ya qué voy con esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos hacer una, tener una relación comercial de yo te quiero comprar, no sé, tú te dedicas a vender este no sé, banquete de fiestas, por ejemplo. Yo voy, te cotizo para un evento, todo esto, y ya tú me das la información, me dices, ah, no, pues te va a costar, ejemplo, 100 mil pesos, ¿no? No te pedí ni tu acta constitutiva, no firmamos en algún momento hasta el contrato, o sea, no, no pedimos nada más que de repente la cuenta bancaria para hacer el depósito, ¿no? Y... Luego ni eso, ¿no? Porque pues, se puede pagar en efectivo no, efectivo, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que tenemos ahí una muy mala práctica de nosotros mismos como empresarios no empezar a pedir herramientas o soportar esa negociación. O sea, yo cómo puedo darle materialidad a esa negociación que estoy haciendo contigo para yo evitarme problemas en el futuro. Entonces, creo que de ahí parte el decir, tengo que sí o sí tener un muy buen control interno en mi empresa y hacer un muy buen compliance, ¿no? Ahorita que, que está de mm. moda este, sí, claro. este tema aquí en México, pero ¿por qué no implementar medidas o procedimientos que prácticamente nos ayuden a mitigar riesgos, ¿no? Porque también estamos hablando de, de otros casos donde el caso de, de una persona también dice, no, pues se dedica a, a vender remolques, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta persona no pide contratos, no pide absolutamente nada y resulta que sin querer le vende a un narcotraficante. El pago se lo hacen en efectivo. Estamos hablando ahí ya que entra el 400 bis, ¿no? Donde prácticamente entran los verbos rectores, porque finalmente tú haces una operación y ni siquiera te pudiste respaldar, o sea, ni siquiera te cercioraste de a qué persona le estabas vendiendo. ¿Y, y cuál es la problemática? Que yo nada más por vender y recibir el ingreso. Y lo demás no me importa. Entonces, creo que tenemos que empezar a hacer conciencia aquí en México de la importancia que tiene el prevenir, el, la importancia que tiene el tener un muy buen control interno dentro de nuestra organización para evitarnos problemas futuros. Ok, entonces, bueno, pues eh, bien, bien señalaste, maestra, en cuanto a la prevención. Y por otro lado, que es nacional e internacional, porque el, además del, del Grupo de Acción Financiera Internacional, bueno, el foro también la, eh, la OCDE, ¿no? También sí. por ahí. Y que bajando lo de la OCDE BEPS, porque si lo ponemos en el término fiscal, bueno, pues las ilusiones, evasiones y todo lo demás en materia fiscal y en materia de lavado de financiamiento de terrorismo. Y el, el evitar la proliferación de actas de, de, de armas de destrucción masiva, bueno, pues también se va dando de una manera mucho más amplia. Entonces, también que nuestros amigos, y que ya por ahí en el eh, incluso en, en, la, en las disposiciones fiscales, pues ya tenemos la inclusión de, de BEPS, por ahí vamos a tener un invitado uh -huh. también especial que nos va a hablar en los siguientes meses, nos va a platicar de este tema. Y bueno, control interno, el compliance. Y bueno, ¿qué, qué, qué más debemos de, de, de ver, maestro? ¿Qué más de...? de, de digo, te estamos viendo como la punta del iceberg, que es lo que estamos revisando, pero ¿qué, ¿qué más debemos de tener en cuenta en ese sentido? Sí, pues, pues es de suma importancia, cumplir. Cumplir porque estamos apoyando eh, a la lucha contra los delitos, ¿no? Al final del día, el lavado de dinero, pues proviene los recursos de algún crimen ilícito, ¿no? que puede ser desde secuestro, narcotráfico, pero por ahí cosas más fuertes como podría ser la, la pornografía, la trata de personas, etc. Entonces nosotros al cumplir eh, estamos apoyando a, a, a las investigaciones criminales. Y no porque nosotros estemos haciendo malas cosas, sino porque nosotros podemos aportar con toda la información que hemos obtenido de nuestros clientes. Y, y es muy importante que nosotros como, como contadores o personas que nos dedicamos a asesorar a, a empresarios tengamos igual... Eh, en mente todo el tema del conocimiento y la identificación de los clientes, porque muchas veces por, por decir que sí y tener un cliente nuevo, no sabemos a quién le estamos ayudando. Quizá nosotros, como contadores, estemos eh, creando una estrategia fiscal para que, <laughs> para que la persona pueda lavar dinero. Y no porque nosotros lo estemos haciendo eh, este, conscientemente. No, podemos ser utilizados nosotros también por los delincuentes. Así es, podemos ser utilizados. Ese okay. es un punto muy importante. O sea, cuando es con conocimiento de causa, bueno, el, el 400 del Código Penal, pues precisamente no hace la exclusión. O sea, te dice, tú eh, ahora sí que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ah, sí. Y si a nosotros nos ponen a que le estamos agarrando la patita, pues podemos estar frente a esta situación, decíamos, de encubrimiento, queridos amigos, donde eh, pues era sin querer, queriendo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Hablábamos eh, también tras bambalinas en el caso de la, de, de la agencia automotriz, ¿no? Que vendía un vehículo y que el, de repente, pues la mala práctica, a lo mejor, del agente vendedor que por ganarse unos, una cantidad, ganarse unos dólares, unos pesos por la venta de los vehículos, pues va a ser su propia estrategia que diría financieramente, pues no tengo problema y doy cumplimiento a la ley antilavado y listo, y vendí el vehículo. Pero cuando se identifica finalmente a quién se lo vendí, cómo se lo vendí y que toda la operación al final del día fue en efectivo y que fue todo un acto simulado, cuando llegan no le van a preguntar, oye, pues fue porque lo querías vender. Sino sí, le van a decir, fue porque a ti te dieron una cantidad. Como fue en efectivo, pues se presume. A ti te dieron uh -huh. una cantidad y de esa cantidad tú preparaste todo el esquema para que se vendiera el vehículo. Entonces uh -huh. puede ser algo muy, muy grave. Esto con los que están eh, dentro de las actividades vulnerables en el caso mexicano. Uh -huh. Y los que no, pues cuando identifico al cliente, por ejemplo, si una barrotera que me compra el atún, pues yo no sé si ese atún lo van a utilizar a tonelatitas, si lo van a utilizar para un restaurante, para una casa, llegó aquí el licenciado del mundo y dice todo lo del mes compró dos cajas o, este, o, o, o se los llevó para eh, su grupo paramilitar, ¿no? Así es, o sea, también eh, a veces va a ser un poquito complicado, pero tratar de establecer ciertas estrategias más allá de la debida diligencia, siempre tener como esos, esos focos rojos. Hay, algunos, hay algunas empresas que las aprovechan para estrategias de marketing, por ejemplo, algunos casinos, que es lo que hacen? Siéntete parte de nosotros, ¿no? Y, este, y, y alguna vez por ahí en un ejercicio en clase, algunos alumnos fueron y les pidieron su identificación y les decían, si depositas o haces transferencia, te voy a bonificar tantos puntos. Y, y de alguna manera, eh, aunque pudiera ser parte de un, dirían algunos de un gasto, pero ya se tiene una inversión en el en el sentido de no caer en el... Rubo de las multas, ¿no? Porque ahorita nos van a platicar de ellas. Y qué, qué otra, qué otra cuestión eh, digo, nos faltan muchas, pero eh, antes de que nos vayamos, qué, 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 qué podemos eh, todavía dejarle a nuestro público y dejarle de tarea para claro. que tenga ahí ese, eh, antes de llegar a nuestras conclusiones. Claro, pues mira, eh, mencionaste algo muy importante que fue qué hacen las personas que no son sujetos obligados, ¿no? O sea, quiero pensar que te referiste a los que no están obligados por la ley antilavado. ¿Qué hacen? Pues mira, aquí la recomendación para ellos es que prácticamente se alleguen de información, se lleguen de, de expertos en las materias. O sea, llámese fiscal, llámese de prevención de lavado de dinero y vámonos a la parte pues, penal y todas las leyes que prácticamente yo, por el solo hecho de yo eh, existir como empresa, de todas las responsabilidades, obligaciones que tengo. ¿No? O sea, porque estamos hablando de que ya no nada más eh, estamos obligados en materia contable ni en materia fiscal. O sea, ya tenemos antilavado, ya tenemos. En, en algunos casos nos podemos ir hasta la materia penal, en otros casos tenemos que dar cumplimiento a nivel internacional por los tratados que tiene nuestro país. Entonces, estamos hablando que ya, no se, que ya la persona que quiera crear un negocio, pues ya no la tiene tan sencilla. ¿No? Esto no quiere decir que le huyan a la formalidad, por favor, no. Todo lo contrario, o sea, eh, mi idea es hagan un plan de negocios, o sea, empecemos a, a tener esa cultura de nosotros como mexicanos empezar por un plan de negocios que práctica, donde yo prácticamente pueda ir viendo a qué estoy obligado, a qué no estoy obligado y cómo puedo crecer, porque también es muy importante esa parte del cumplimiento, no, yo siempre he dicho no hay nada más bonito que estar curado en salud en la parte de los negocios, ¿no? Entonces, hay que prevenir antes de que nos llegue la autoridad. Estamos hablando eh, en temas de, de código fiscal de la federación, estamos hablando de multas que vienen desde los 500 mil pesos a los 2 millones de pesos por cada uno de los socios. Entonces, creo que es una cantidad considerable que nosotros sí deberíamos, en lugar de preocuparnos, deberíamos ocuparnos en tener este manual de beneficiario final antes de que me llegue la autoridad. Para que si algún día llega y toca mi puerta, diga, aquí tienes autoridad, he cumplido y prácticamente nos curemos en salud, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más bonita y la otra de las personas que dicen, ah, bueno, pues es que yo ni entro en la ley antilavado y no pasa absolutamente nada. No, ojo, todos somos susceptibles de que caigamos en, indirectamente en ayudar a estas personas que están lavando dinero. ¿Cómo? A través de una transacción, porque también sabemos que se dan las tra transacciones erróneas, ¿no? De, oye, discúlpame, mira, por error te hice una, una transferencia, no seas malita, me la depositas a uh -huh. tal cuenta. Entonces, esas son maneras, ¿no? O también otras maneras que se utilizan, pues las de los jóvenes, ¿no? También ya, uh -huh. ¿no? Jóvenes muy de 18, 19, 20 años que empiezan a crear sus cuentas bancarias y justamente es para hacer depósitos hormiga, ¿no? Para que lleguen posteriormente a una, pues ahora sí que a la matriz, ¿no? A una empresa que realmente va a ser su, su función de empresa fachada empresa fantasma, ¿no? El nombre que se les quiera llamar. Entonces, creo que sí es muy importante que nosotros empecemos ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, tus alumnos, ¿no? Que desde ahorita se vayan preparando, se vayan educando para que cuando lleguen a asesorar o lleguen a trabajar a una empresa, ellos lleguen implementando este tipo de políticas, de procesos y que lleguen con esta cultura de realmente servir. Que como dijo el, el no muchas veces es lo que está detrás, no o sea, a lo mejor dicen es que ya se lavó el dinero y ya habrá que opinar que el lavado de dinero es bueno porque pues vemos de primer modo que se lavan grandes cantidades y pues decimos, pero ¿qué hay? de todo esto. Estamos hablando... De, eh, híjole, pues al hablar de trata de personas, pues yo diría, oye, estas personas, ¿no? O como se dice, Por cada sábado hay una muerte. Entonces yo creo que eso es algo triste y nosotros tenemos que ir contemplando. Entonces, el consejo de es buenas prácticas, una cultura de prevención y un muy buen control interno dentro de nuestras organizaciones. Ok. Muchas gracias por el, lo, lo, lo todo. Y bueno, pues muchísimas gracias por la participación de esos queridos expositores que estuvieron presentes el día de hoy. Gracias. Los comprometemos para que regresen, que dando hablando de este tema. La supuesto, onda un lavado de dios que el, el, el tema es eh, la, la punta. Pues en verdad, estamos por aquí. Queridos amigos, bueno, pues les agradecemos por la participación y en su audiencia. Estamos próxima emisión hablar de lavado de dinero vamos a, pl a platicar de actividades vulnerables y recuerden bueno pues cuiden su salud eh, fiscal pero sobre todo su salud física muchísimas gracias y muchos saludos tengan un excelente día